On your mark, get set. Right. Ser silenciadas, verdades sobre lo ilimitado que pueden ser las personas por su naturaleza y su biología innata, a pesar de que solo usamos el 1,5% de nuestro potencial genético. Y en este sentido estamos reunidos 1.500 personas, terapeutas, médicos que estudian la nueva medicina, la medicina cuántica, personas de laboratorios, físicos cuánticos, acá en Estados Unidos, porque es donde tienen los instrumentos necesarios para poder medir cómo nosotros modificamos el sistema nervioso, nuestro plasma, nuestro ADN, incluso la materia, al cambiar la forma en la que estamos pensando y cómo estamos sintiendo, porque se sabe que cada pensamiento y cada sentimiento emite una frecuencia, y una frecuencia es información, y eso da orden a la materia o al ADN sobre cómo expresarse. Por eso algunos cuerpos expresan salud, otros expresan enfermedad, y eso se puede alternar, cambiando la forma en la que estamos emitiendo el pensar y el sentir. También se sabe que lo que más hay en una célula o en un átomo, cuando se lo mira debajo del microscopio, es espacio vacío, en un 99,9%. ¿Y con qué se llena ese espacio vacío? Con lo que estamos emitiendo. Pensamiento y sentimiento. Entonces, por más que hasta ahora haya sido lo que más mueve dinero en el planeta, y para algunos la venta de armas, la prostitución, la venta de medicamentos y la ignorancia, que eso va a dejar de ser así y tiene que cambiar. Ahora tenemos que volver a reencontrarnos como especie, compartir esta información, volver a conectar con la verdad de nuestra naturaleza y que sea para todos.